años. Sostente. Está duro la situación. Sin jabu. No es ahí, yo no ya, dos de más. No ya soy yo. Ah, no, no, no. Se sotascan de. Oye, lo ven un plan de cambre que no una temporada. Ay, vi, aquí, cuatro, que ya no vi. De venta, vea, mayón, que ya. Ya avisé diciembre, antes de ayer en Coahuila, mío, 600, 500. ¿De qué has quedado para 500? Ajá. Vengo durando, antes de ser yo pato. Ajá, yo pa. Yo pa, miño de 500. Ahora te tocó agarrar. A dos. A dos. Oh, eso es pequeño. Traigo dos. Son pequeñitos. Bueno, como chico, esto es bueno. Traigo dos. Ah, la escopeta. 80 pesos. 80 la escopeta. Ajá. Trae 12 kilos. Ah, y este. Ya está. ¿Te gusta lo caro o lo barato? Ahí está. ¡El cliente! Ya. Ahí están las canicas, para que juegues canica. ¿A cómo las canicas? A 80 pesos. ¿Cuánto? Esa ya la jugueta. ¿Cómo? 80. ¿Qué le hace barato? Nada más barato, no. ¿En cuánto? Es que vamos a romper un pan. ¿En qué pan? Por ejemplo, ¿no? Vecino, pastel y regalo. ¿Ande? 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 No va a acabar, no. Se acaba ya de regalar y ahora. No me. Ah, sí, no, porque no ya da. Ya da medida floja y. Me lo fue todo. ¿Cuál chico? ¿O esto? La caja. Ah, ¿a dónde? Pero calidad, sí, sí. Tamaño, sabor. Más o menos mi jefe ni al campo puro. Pues yo viaje, son mi hija y son cava. No veía en que jogi. No. Al final, cada la virgen aquí vi. ¿Será por de ¿Qué por tu? Paja, paja, de. De. Mi. Aceite. Ya vi. Contamina. Ajá, vi contaminan. Ya es que hoy me de ya mi jayete que bola. Y no me vi casi, mi yodi. No, te. La cámara, mi yodi. No podí. Mi. Ya mi. Ya mi dangi, ya mi jayete bruta. Mi yodi. Ajá, mi yodo. Ni nagi japo, mi yodi. Ni ese oso, gente, mi hoy. Me la vi gasta. Ajá, me la vi gasta. Y como vemos, la situación está muy difícil aquí y yo creo que en todos lados en México. Estamos viendo este jitomate que se está ofertando a 200 pesos la caja de 22 kilos. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo malo es que no se compra, no hay venta. La gente que vende por menudeo tampoco venden y por ello pues los que son mayoristas tampoco venden. Este producto es de aquí, lo producen aquí en las mismas comunidades. Y lamentablemente muchos cuando ven que no se está moviendo el producto y tienen que sacar otros productos más, pues tienen que aflojar el precio. Por ejemplo, esto lo estaban ofertando a 200, hay otros en el mismo día que lo estaban ofertando hasta 150, 130. Si pasan otros días más y este producto pues no se mueve, empiezan a aflojarse, entonces lo van a tener que sacar al precio que sea. He visto productores que lo dan hasta 50 pesos la caja de 22 kilos. Imagínense. Es triste estas situaciones, pero ni modos.
es lo que nos tocó ahorita con esta pandemia. Esperemos que todo esto acabe. Hay que apoyar al comercio local, hay que apoyar a toda nuestra gente, hay que apoyarnos nosotros mismos como personas, como mexicanos. Recuerden que las cadenas grandes, pues de una u otra forma, pues ellos tienen asegurado también un poco de su venta, pero la gente de campo no. Suscríbanse, esto es X New York.